Hola, hola, mis queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Ahora yo voy a preparar unos deliciosos panes rellenos. Acá yo voy a empezar con el pollo. Yo tengo un pollo entero, ya lo tengo bien lavadito. Yo lo partí y lo tengo bien lavadito y yo le he quitado la piel al pollo, excepto a las alas. A esta yo se lo he dejado, ya lo tengo bien lavadito y ahora lo voy a encondimentar. Voy a ponerle un poquito de mostaza. Mostaza le da un delicioso sabor. Le mostaza. Ah, lo voy a revolver bien todo. Le voy a colocar adobo, ya le coloqué la mostaza, todo esto le colocamos al gusto y el adobo yo también se lo coloco al gusto. Esto yo voy colocándole pieza por pieza. Hoy es dominguito y amanecí antojada de unos panes ricos rellenos con escabeche. Yo luego en un momento yo le voy a mostrar los demás ingredientes que yo voy a utilizar. A mi niña le encantan los panes rellenos, a mi esposo también, así de esa manera con escabeche, quedan súper deliciosos. Y a veces ustedes saben que nosotros necesitamos consentir a nuestro esposo, a nuestros hijos, con una comidita diferente. Yo sé que es una comida que cuesta, tiene como un poquito más trabajo porque ya preparar panes ya no es tan rápido, se demora uno su tiempecito, pero vale la pena porque al final el resultado, wow, súper ricos, quedan deliciosos. Actualmente a veces se acostumbra a pasar el pollo por agua hervida, sancocharlo primero, pero yo no lo voy a sancochar. Yo siento que cuando uno lo sancocha, como que el pollo pierde un poquito del sabor. Y así de esta manera, el pollo va a quedar bien jugoso y bien rico. Yo ya tengo la cacerola calentando con aceite de olivo. Yo lo voy a ir poniendo así de esta manera. Lo voy a poner a sofreír el pollo, así que me va a ablandar. Como les dije, no hay la necesidad de ponerlo a sancochar porque aquí se ablanda bien el pollo. El pollo va a despedir una agüita y con esa misma agüita el pollo se va a poner bien blandito. Como pueden observar, ya el pollo está hirviendo. Como les dije, no hay necesidad de ponerle agua. El mismo pollo suelta una agüita y con esa agüita el pollo se ablanda bien, se cocina. Como esta cacerola, este sartén no tiene tapadera, yo lo cubro con un papel de aluminio y así, de esa manera, el pollo está con el vaporcito y se va a ablandar. Aquí tengo los tomates que voy a utilizar para el jugo. Yo tengo 9 tomates. Yo los voy a partir y los voy a poner en una olla porque yo los voy a poner a sancochar. Ahí me disculpan si no estoy grabando bien, por la razón que ahora yo sola estoy grabando, no hay nadie que me ayude, entonces lo estoy haciendo yo sola. Yo los parto así en pedacitos pequeños y yo los pongo con un poco de agua y los pongo a sancochar. De esa manera hace que el jugo dé un excelente sabor.
Es diferente el sabor cuando uno los ha sancochado a cuando uno ya pone así en crudo los tomates a licuarlos. Pueden ver, acá yo tengo los tomates, ya los tengo con el agua y ahora ya los tengo con el fuego grandecito. Le pongo, puede empezar, yo le pongo fuego grande. Cuando empiezan a hervir, ya yo le bajo el fuego y ahí lo voy a dejar cocinar hasta que ya estén hirviendo. Yo lo voy a apagar. Quiero que vean cómo ya está mi pollo. Ya se está ablandando, yo ya lo volteé un poquito, como pueden ver, ya se está dorando. Rico, se ve delicioso. Para el escabeche, yo voy a ocupar la mitad de un repollo, la mitad de una cebolla, dos dientes de ajo y una zanahoria pequeña. Voy a empezar partiendo el repollo. Hay que hacerlo bien finito para que se nos haga, se los vea muy delicioso el escabeche. Voy a tratar de hacerle suave porque como yo la cámara la tengo en la mesa y se me está moviendo. Ya partí todo el repollo. Como pueden observar, aquí yo lo tengo. Ahora le voy a partir la cebolla. Hay que así en julianas. Así de esta manera en julianas. Y el ajo también, los dos dientes de ajo, que los voy a poner picaditos. Y le voy a rallar la zanahoria en un rallador de esto. Yo lo voy a rallar así, de esta manera. Como pueden ver, el pollo ya se está dorando. Vean qué delicioso, se ve bien doradito. A mí me gusta dorarlo bien por ambos lados porque así tiene un sabor súper rico el pollo guisado. Vean cómo está. Ya yo lo voy a voltear y ya yo se lo voy a mostrar cuando ya el pollo ya esté listo para ponerlo en el jugo que lo voy a preparar. Como pueden ver, ya el pollito ya está delicioso, rico pollo. Ya está bien doradito. De ambos lados yo ya lo doré. Ahora yo voy a preparar el jugo. Donde yo lo voy a colocar. Ya los tomates ya están listos, mira. Ya los tengo de solo licuarlos. Para el jugo que le voy a preparar, yo voy a necesitar la mitad de una cebolla. Tengo 5 dientes de ajo. Tengo la mitad de un chile naranjado. La mitad de un chile verde. Acá ya tengo los tomates. Aún me falta un poquito de cilantro que le voy a poner. Y aquí tengo donde lo voy a licuar, la licuadora. Ahora voy a licuar el tomate. Voy a poner el tomate. Le voy a poner el chile. Le voy a poner los ajos. Le voy a poner un poquito de cilantro.
un poquito de orégano seco. Y lo voy a licuar. Y así sucesivamente lo voy a licuar todo. También le voy a colocar un pedacito de pan francés. Esto le hace que espese un poquito más el juguito y le hace quedar un sabor súper delicioso. Le voy a colocar un consomé de pollo y lo voy a continuar licuando. Ya tengo lista la salsita de tomate, yo ya la licué. Ahora yo lo estoy ya cocinando, le he colocado aproximadamente una cucharadita de margarina. Y ahora yo le voy a colocar pimienta y le voy a poner un poquito de adobo. Todo esto, el sabor, se lo vamos a dar al gusto. Y por esa misma razón, yo no les estoy dando una medida exacta de la cantidad que yo le pongo de adobo o de consomé, porque todo esto es al gusto de ustedes. Eso se lo vamos a poner al gusto. Voy a dejar la sal servir. Si necesito, si yo lo veo muy pálido, yo le voy a colocar achiote para que nuestra salsa se vea rojita, que así se ve súper exquisita. Ya la salsita ya está empezando a hervir. Yo le voy a colocar pimienta molida negra. Todo eso es al gusto. Se le coloca todo al gusto, el sabor al gusto. Consomé, si quieren ponerle salita, quieren ponerle adobo. Yo le voy a colocar un poquito de adobo. Y lo voy a... y la voy a dejar cocinar. Ya cuando ya esté la salsita lista, yo le voy a mostrar. Aquí, como pueden ver, ya la salsa está hirviendo, se ve súper deliciosa. Yo le coloqué un poquito de achiote porque estaba un poquito muy pálida. Ahora yo voy a colocar el pollo. Ahora voy a colocar el pollo que tengo acá, ya doradito, como yo les mostré. Miren qué rico se ve. Se ve exquisito, delicioso. Yo les aseguro que un pollo así, de esta manera, les va a encantar. Le da un diferente sabor cuando lo hacemos en el horno. En el sartén es diferente el sabor al pollo en el horno. A mí me encanta de esta manera también. Me gusta también en el horno, pero de esta manera es súper rico. Voy a poner un poquito de la grasita que tengo acá, que ustedes saben, aquí está el sabor del pollo, porque como ustedes vieron, yo no sancoché el pollo. El sabor, el pollo lo absorbió y miren qué rico. Ahí lo voy a dejar, ya el pollo está blandito, pero yo lo voy a dejar a que se cocine por un ratito para que suelte el sabor y el pollo se ponga más suavecito, porque como está bien dorado se pone así como tostadito. Y le voy a colocar un poquito más de cilantro así encima, así nada más, porque ya yo ya al juguito yo ya le coloqué cilantro. Lo voy a tapar y lo voy a dejar a que se cocine por unos 10 minutos más o menos, para que el pollo ponga suavecito en juego medio. Como pueden ver, el pollo ya está hirviendo, entonces yo lo voy a dejar en juego bien pequeñito. Para el escabeche, yo tengo acá un poquito de aceite de olivo, ya lo tengo calentando. Voy a poner primero a sofreír la cebolla. Voy a sofreír la cebolla cuando ya la tenga un poco cocinada la cebolla. Yo voy a poner el repollo. Como pueden ver, ya la cebolla ya está cocinadita. Ya despidió el sabor riquísimo que la cebolla despide. Ahora yo le voy a colocar el repollo con la zanahoria. Y aquí lleva el ajo también, los ajos que yo le partí. Así, de esta manera,
con el huevo pequeño. Y ahora se le va a colocar mostaza. Le voy a colocar mayonesa. Le voy a colocar pimienta negra molida, todo al gusto se le coloca, todo al gusto, y un poquito de adobo. Y lo voy a mezclar. Así, de esta manera. Y ahora yo lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinando. Ah, yo le voy a mostrar cuando ya está listo. Ya esté cocinado. Tapamos y lo dejamos con un jueguito pequeño. Ya está listo el escabeche, como pueden apreciar. Aquí está, se ve súper delicioso. Yo lo dejé cocinar como aproximadamente 15 minutitos con huevo bien pequeñito. Vean, se ve súper rico. Ya está listo, ya está el pollo. Ya está el escabeche y ya solo voy a preparar los panes. Aquí está el pollo. Pueden ver cómo quedó delicioso. Miren. El juguito quedó normal, espesito, nomás para poderle poner a los panes. Tiene que quedar un poquito espesito. Y aquí lo pueden apreciar, el pollo está súper rico. Bueno, ahora como ya estuvo el escabeche y ya tengo mi pollito cocinado, como pueden ver, súper rico. Ahora llegó el momento de rellenar los panes. Ya los panes yo ya los tengo calentaditos, ya los calenté. Ahora yo solo los voy a partir por en medio. Así, de esta manera. Yo no les voy a poner mayonesa, no les voy a untar mayonesa, porque como el escabeche ya lleva mayonesa, entonces yo no los quiero tan altos en calorías, entonces yo no le voy a poner. Pero todo esto es al gusto de ustedes. Si ustedes le desean poner mayonesa al pan, perfecto, lo pueden hacer. Igual les van a quedar súper ricos. Así, de esta manera, yo voy a abrir el pancito. ¿Qué digo pancito? Es un pan súper grande. A lo primero que voy a hacer, yo le voy a poner el escabeche abajo. Delicioso. Estos panes ustedes los pueden hacer para consumo, igual lo pueden hacer para negocio. Yo tengo una cuñada de que ella hace panes así para negocio y ella vende mucho porque quedan súper ricos. Esos panes así aquí los dan a $7.50. De todo depende de ustedes a cómo lo pueden dar, o también depende del tamaño del pan. Pero este pan a $7.50, esto no es caro. Porque si ustedes van y compran una hamburguesa es súper pequeñita. ¿Y cuánto está costando un combo? Está costando casi $8, casi $9. Y si ustedes comparan una hamburguesa con este pan, obviamente esto es más delicioso y es más saludable. Ahora yo le voy a colocar el pollo, que esto está súper caliente. Súper caliente. Pero como ustedes saben,
La comida es rica, así calientita. Yo lo voy a tratar de ir partiendo el pollo. Se lo voy a ir colocando. Huele delicioso. Ahorita yo ya se lo estoy preparando a mi esposo. Y él se va a comer, pienso que se va a comer una y la mitad. Pero súper deliciosos. Todo le ponemos al gusto, el pollo, todo lo demás que le vamos a colocar, la verdura, todo esto se lo pone al gusto. Le voy a colocar pepino. Tomate. Rábanos no los preparé. Tengo, pero no los tengo aquí preparados. Y aquí también tengo remolachas. Remolacha también queda súper rico en el pan. Y acá tengo el adorno exquisito, que es este montecito que nosotros utilizamos en nuestro país, El Salvador, el berro. Esto nosotros, este es el adorno de los panes rellenos y que quedan súper ricos. Tengo remolacha, yo voy a sacar mi remolacha y le voy a poner también. Aquí le estoy colocando la remolacha es rica también en el pan. Bueno, aquí están panes rellenos con pollo y escabeche. Espero que les guste mi receta, de verdad, los animo a que la hagan. Es una deliciosa receta. Esto lo podemos hacer en un cumpleaños, en cualquier evento que nosotros tengamos. Así es de que si les gusta, compártanlo para que así otras personas puedan ver mis videos y los hagan también. Denle manita arriba y no olviden suscribirse para que así no se pierdan ninguna de las recetas que yo estaré subiendo. Y a todos los que están suscritos, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Así es de que hasta la próxima. Que Dios me los bendiga y que tengan un feliz día. Besos y bendiciones.